hijitas, su desayuno. Van comiendo todas, por favor, ¿sí? Aquí está con su pancito. De ayer nos ha quedado pancito. Vamos a tomar desayunito. Tomen ustedes. Yo ya he tomado, estoy llena. Muchas gracias, mamita. Muchas gracias. Marta, hija, por favor, toma tu desayuno. ¿Qué quieres, mamá? Ya déjame en paz. Toma tu desayuno, ve que tus hermanitas también tomen su desayuno, ¿sí? ¿En serio, mamá? Todo su desayuno. Yo estoy ocupada, además ellos ya están grandes, déjame en paz, ¿quieres? Déjame en paz. Mamita, yo cuidaré a mis hermanos hasta que terminen de desayunar y lavaré las tazas, no te preocupes. Hijita, por favor, porque yo me tengo que ir a lavar la ropa, porque si no ya no tenemos comidita. Sí, lavo sí, la ropa no. Y junto platita para comidita. Cuídense, por favor, me voy, hijitas. No puedo más con esta hija. Solo en el celular, para celular. Mamita, gracias por el desayuno. Estuvo bien rico, quería más, pero ya no había. Por ahora comemos lo que tenemos, hijita. Déjame seguir trabajando, voy a trabajar más y más para comprar las cosas, hijita. Ya, mamita. ¿Otra vez lavando? Sírveme mi desayuno. Dionisio, tú solo borracho andas. Y a pedir comida nada más vienes. Comes, duermes y te desapareces. No me veas con reclamos. Sírveme, es una orden que yo te estoy dando. Pero Dionisio, ay, acabé lo último que tenía para nuestros hijos, para darle de comer. ¿Cuándo vas a traer comida para nuestros hijos? Mira, ¿sabes qué? Ya me cansaste con tus reclamos. Cada vez que veo la misma cosa contigo. ¿Sabes qué? Quédate con tus hijas, yo me voy. Mamita, ya no llores. Yo te ayudaré a lavar para sacar más platita para tener más alimentos. Ay, ayúdame jugando, hijita. Ya casi termino. Para mañana dejaré todito esto. A ver, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi amor, gracias. Tenía tantas ganas de verte hoy día. Ay, gracias. Mira que te cuento, te tengo una noticia. ¿Qué noticia? Yo quiero saberlo, quiero saberlo. Primero, que quiero casarme contigo. ¿En serio? ¡Ay! Porque eres tan bella. Gracias. Quiero que seas feliz. Amor, vamos a un lugar más íntimo. Aquí hay mucha gente, no estoy a gusto. Lo que tú quieras, mi amor, lo haré por ti. Vecinita, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a recoger mi ropa. ¿Está la tu mami? Ya la escuché, vecinita. Pase. Acá está su ropita. Hola, ¿cómo está, vecinita? Buenas tardes. Acá están, ve las cabecitas bien planchaditas. Así es, un ganchito para que no se ajen. Muchas gracias, sí. Vecinita. Aquí le dejo su... Gracias, listo, gracias. Gracias, otra vez le vuelvo a traer más. Gracias, ya tenemos platita. Comadrita, buenas tardes. ¿Cómo están mis ahijadas? Bien, gracias a Dios, compadrito. Ay, mira, traje unos víveres acá. Ay, compadrito, muchas gracias, que Dios le bendiga. Aquí estamos, que... con ese Dionisio que solo borracho para. Ay, de ya no le pregunto porque ya le he visto con sus amigos cómo está ya. Sí, pues compadrito, gracias a Dios que usted se acuerda de nosotros porque ya nada tenemos que comer antes. Recién me han venido a pagar de lo que he planchado, compadrito, para poder darle de comer a mis hijitos. Si quiero un poquito, le traigo acá. Ya pues, comadrito. Ay, compadrito, yo quisiera ir a contarle algunas cosas. Ay, comadrito, ahorita me voy. De lleno de trabajo, ya más tardecito de repente estoy volviendo. Ay, compadrito. Yo voy a trabajar. Gracias, compadrito, por la comidita que ha traído por mis hijitos. Siempre hace de visitarme. Siéntese, compadrito. Pero voy apurado, ahorita, comadrita. Ya en otra ocasión mejor vuelvo. Ya, compadrito, vuelves después, que Dios le bendiga. Gracias, padrecito. Gracias por la comidita que nos trajo el compadre.
Muchas gracias, Padrecito. Hoy ya tengo que darle de comer a mis hijitos. Gracias, Padrecito Celestial. Paulita, mi amor, te tengo una gran noticia. Bueno, he conversado con mis padres. Mis padres tienen bastante dinero y he decidido casarme contigo. ¿Ah, sí? Pero tus padres ni me conocen. Y yo, para ir a vivir con un hombre, primero tengo que conocerlo bien, presentarlo a mis padres y luego ya casarnos. Claro, por supuesto. Te voy a presentar a mis papás, nos vamos a conocer más. De eso no te preocupes. Mis padres tienen bastante dinero y te voy a dar una posición económica que te mereces. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a un lugar más íntimo? Disculpa, Rosendo, tú y yo recién nos estamos conociendo como para ir a un lugar más íntimo. ¿Sabes qué? Es más, en este momento doy por terminada esta relación. Marta, hija, ¿me puedes venir a ayudar a doblar esta ropa que ya está planchada? Estoy ocupada, mamá, déjame en paz. Por favor, me duele la cintura y van a venir a recoger esta ropa para que te pueda yo comprar las zapatillas que estás que me pides. O sea, ¿es en serio, mamá? Te dije que estoy ocupada. Y en cuanto a las zapatillas, es tu deber. Por déjame favor, en paz. Hijita, ayuda. Hijita, hijita, ¿qué tienes? Ay, no sé qué tengo, mamá. Estás muy pálida, hijita. Me duele todo. Me hijita, mate. Ojito, papi. Gracias. ¿Qué tienes? ¿Desde qué hora estás así? No sé, mamá, me duele todo. Muy acelerada tu respiración, hijita. Vamos, alístate, por favor. Alístate, vamos al doctor Sánchez que te vea. Muy bien, Petita. Según los análisis realizados a tu hija, ella está embarazada de 9 semanas. Sí, hija, Petita. Pero hija, ¿qué pasó? ¿Qué Petita, tienes? Tranquila, Petita. Te pasaste, ni confianza y ni Petita, has tenido. Cálmate, son etapas de la vida, Petita. Más bien, no, doctor. Te voy a restar las pastillitas. No lo puedo creer. Y le vas a dar cada 8 horas hasta controlar las náuseas. Estas son las pastillas, Petita. ¿Cuánto le debo, doctor? No se preocupe, Petita. Usted es tan buena. ¿Cómo le pagaré? Lavando su ropita, doctor. No tengo otra forma. No le cobro nada a la consulta, Petita. Usted es tan buena que todos acá en el barrio le queremos mucho. Lo único que sí tiene que ser, su hija tiene que tratar de controlar su embarazo de forma permanente. Pero, hija, te aconsejé tanto, todos los días con lo mismo. Ten cuidado. Pero tú, celular. Ya, calle. Mamá, no me grites. Esa ha sido ya toda tu vida. Déjame en paz, no me grites. ¿Qué impotencia siento de cómo le vamos a mantener a ese niño? ¿Quién es el padre? Es mi novio. ¿Quién? ¿Cuál novio? Mi novio, mamá, es mi novio. ¡Igualito a tu padre! ¡Has acabado con mi vida! ¡Trabajo de sol a sol todos los días! ¿Hasta cuándo cree que voy a aguantar? ¡Ya no puedo más! ¡Y ahora esa criatura! Ya, mamá, no te voy a dar una carga más. ¡Él es rico! Me ha ofrecido casarse conmigo. Además, nos vamos a ir a vivir juntos. ¿Tú le has creído todo? Sí, mamá. Vamos a ver si te cumple. Ay, quiero llegar a Rosendo. Mi amor, ya llegué. ¡Amor, llegaste! Ya, te tengo una noticia. De seguro te va a encantar. ¿Qué pasó? Vamos a ser padres, mi amor. Vamos a ser padres. No puede ser. ¡Ay, qué felicidad! No, no puede ser. ¿Por qué? No estoy preparado todavía. Pero tú me ofreciste casarte conmigo. Yo tengo otros proyectos. No. Tengo que terminar mi carrera. No. No puedo aceptar todavía. Le dije a mi mamá que viviríamos juntos. La verdad. Arregla tu problema tú. No, no te vayas. No. No es mi hijo. ¿Sabe Dios de quién será? ¿Qué te pasa? Arregla tu problema tú sola. Estás loco. No te puedes ir. No, yo tengo muchos proyectos y tengo que hacer mis cosas. ¿Está bien? No. Así es que no. No te vayas. No, Rosendo, no. No, por favor. En la historia que acaban de ver, yo represento a Marta, una adolescente desobediente, que solo quería estar chateando en el celular,
sin considerar que mi madre tenía que trabajar mañana y noche para poder darnos de comer y vestirnos. Mi padre era un alcohólico y no ayudaba en nada a mi madre. La desobediencia tuvo consecuencias malas. Rosendo me engañó y me dejó embarazada. A todos los niños, adolescentes, jóvenes, les recomiendo seguir por los buenos caminos, obedecer a sus padres, ayudarles a trabajar, asimismo, tener esa plena confianza con ellos. Y a los padres, inculcarles los valores y enseñarles desde pequeños a trabajar. No permitas que nada ni nadie te haga daño. No se miren con ojos de envidia. Amen los niños. Amémonos todos.